todo este trabajo ha producido sus frutos. Hola, Juan, ¿qué me cuentas de nuevo? Padre, en el patio he encontrado este pendiente. No sé de quién es. Gracias, Juan. Así es como se portan los hombres de bien. Y a propósito, también yo tengo algo que devolverte a ti. ¿A mi padre Puché? Sí, Juan. Algo de lo que tú ya quizá ni te acuerdas. Unos naipes. Va, padre. Esto ya pasó. Últimamente hemos formado una rondalla en la que actúan como músicos 12 muchachos y 3 muchachas de los colegios y talleres. Por las tardes, a última hora, se entretienen en el manejo de guitarras, mandolinas, laúdes y acordeones. Se han entusiasmado tanto que después de no pocos esfuerzos pueden ya ofrecer su primera audición. Unas escenas de la primera comunión que todos los años tenemos con crecido número de comulgantes. El promedio anual de los que reciben por primera vez a Jesús Eucaristía es de unos 80, entre los que hemos tenido de todas las edades, aunque en estos últimos años ha ido descendiendo el número de los que toman su primera comunión en edades fuera de la normal. Por coincidir el año 1956 con el cuarto centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola, recibimos el día de la primera comunión la reliquia del santo en nuestra parroquia. Terminada la fiesta religiosa, se sirve un suculento desayuno a todos los niños y niñas que han tomado la primera comunión. El buen apetito y la ingenuidad de los pequeños nos ofrecen escenas pintorescas que hacen la felicidad de los familiares, de las catequistas y de todos los que más o menos contribuimos a la sana alegría de estas fiestas. Reparten grandes estampas como recordatorio de tan solemne ceremonia. Así, educando religiosa y culturalmente a esta juventud, esperamos hacer de ella una parroquia modelo para el futuro. Dios nos bendice y nuestros amigos nos ayudan en nuestra labor y empeño de hacer de aquel barrio un nuevo paralelo por un mundo mejor.
En la entonces Cartagena de Indias, ciudad ahora de Colombia, se extingue la vida terrena de un héroe de la santidad. En Puerto, donde los negreros fustigan el torso reluciente de los esclavos, un jesuita nacido en Verdú de Cataluña gasta sus horas y sus energías enseñando el catecismo y prodiga su caridad en los hospitales donde yacen los pobres y abandonados. San Pedro Claver tiene hoy en Barcelona una parroquia encargada a sus hermanos jesuitas. ¡Adelante! ¿Qué tal, señor Moon? Siéntese. Me sorprende usted en un momento oportunísimo. Acabo de escribir la carta. En ella anuncio a don Anselmo Rubiral Toyer la inauguración de las nuevas instituciones para el día 8 de octubre, quinto aniversario de mi nombramiento de párroco. Me firmo Luis Artigues, el padre del paralelo, porque así me llaman aquellas pobres gentes, a quienes el que se llamó su emperador no pudo darles lo que esperan ahora del sacerdote. Cuando el señor obispo en octubre de 1948 nos encargó esta parroquia y el padre provincial me nombró párroco, hallé buenos colaboradores en los padres Savall y Puche, hombres entendidos en esta clase de ministerios difíciles. Usted, señor Moon, conoce bien la ciudad de Barcelona, donde últimamente se está edificando tanto y con gusto para embellecerla más y más. No faltan rincones donde al sol alegre de estas tierras meridionales los niños y los mayores puedan distraerse. Y para embellecerlo todo más, las fuentes y surtidores echan de continuo al aire litros y litros de agua. En cambio allá las cosas son muy distintas. Esta es la ciudad de los contrastes. La demarcación viene dada en gran parte por los diversos muelles, como por ejemplo el de San Beltrán. Y dentro de nuestra parroquia tenemos enclavados los peores centros de corrupción de toda la ciudad. Y en la montaña de Montjuïc, el triste espectáculo de centenares de familias que viven en las más deplorables condiciones. Pobres muchachos que por cualquier cosa se ponen a pelear. La primera vez que nos metimos por aquellas callejas, sorprendimos a un grupo de chicos jugando a las cartas y fumando lo que podían. Cuando uno de ellos se dio cuenta de que se acercaba el padre, dio un silbido y al grito de cura a la vista, escaparon todos menos uno que flemáticamente recogió el dinero y las cartas. Por lo visto, no temía a los curas.
Pero a los pocos días, gracias a este chico, podíamos entrar ya con las manos alzadas en señal de alegre salud. Así empezamos nuestros catecismos. Eficaz colaboración encontré en varias muchachas congregantes que reuní de 8 colegios diferentes. En el coche de una de ellas se traslada a nuestro campo de operaciones que está situado en la calle Vilá y Vilá. El tranvía o el autobús sirve a las otras para acudir a nuestro centro catequístico. Ahora los niños apenas las ven, corren a recibirlas. También acuden algunos padres para atender a los más mayores. El comienzo y organización fue difícil, y de la asistencia de los 90 primeros niños, hemos llegado hoy a sobrepasar los 400. Con los vales de asistencia, pueden adquirir prendas de abrigo que confeccionan las mismas catequistas. En toda esta labor, llevamos gastadas 187.836 pesetas en 4 años. Estas muchachas que sacrifican las horas más alegres de su juventud marchan cansadas pero contentas de haber contribuido a que sea cada día más real la frase «Dejad que los niños se acerquen a mí». Las ocasiones de sacrificio no escasean. El día de las primeras comuniones, a las 6 de la mañana ya empieza el trabajo. Hay que atender a todos, distribuir los trajes. Esta muchacha gitana se ajusta su calzado en la oscuridad de la barraca. También ella hará la primera comunión con su típico traje. Con un promedio de 80 primeras comuniones anuales, hemos llegado a preparar a 340 niños en 4 años. Lo gastado en vestidos y demás asciende a 56.000 pesetas.
perfecto orden, marchamos hacia la iglesia parroquial de Santa Madrona, ya que aún no tenemos templo. Todos los años nos ha distinguido con su afectuosa atención nuestro amado señor arzobispo, visitándonos y celebrando él la Santa Misa de dicho día. La sección de gitanillas que tenemos puede ofrecer ratos de esparcimiento. Las pequeñas ya tienen en su sangre la fuerza y gracia que muchos envidian. Ya desde el comienzo, abrimos un pequeño dispensario. 12 doctores y 19 enfermeras forman la plantilla de él. Muy difícil me será detallar lo que nos cuesta mantener esta obra. Se abre cada día a las 10 y se cierra a las 2. Se tienen las especialidades de piel, oído, garganta, medicina general, aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio. A las madres, cuando lo necesitan, se las obsequia con magníficas canastillas. Los medicamentos se reparten gratuitamente. Se han dado en 3 años 112 millones de unidades de penicilina. Pretendemos instalar cámara para rayos X, laboratorios para análisis y quirófano. A los enfermos graves, se les atiende en sus casas y se les facilita la entrada en los hospitales. Las operaciones corren a nuestra cuenta. A 144.154 pesetas asciende lo invertido en esta obra médica. La llamada obra de la madre la llevan numerosas señoras congregantes. Su reunión para catequizar y enseñar costura la tienen los martes. Tampoco nos hemos quedado cortos en gastos. Son 134.000 pesetas las empleadas. Hoy, alrededor del altar, se congregan para el santo sacrificio numerosísimos feligreses. Los del catecismo y los de nuestras escuelas, a las que ya asisten 170 chicos y para los cuales hemos gastado más de 54.000 pesetas. Su Santidad el Papa Pío XII tuvo a bien recibir en especial audiencia a la prefecta del catecismo. Le expresó su satisfacción por estos trabajos y nos envió su paternal bendición. Todavía quedaría el darle detalles de la asesoría jurídica que lleva un señor abogado con tanta abnegación como gusto. Ha recibido más de 500 consultas y gastado 2.250 pesetas. Y hablarle de los 2 camiones de ropa, de las 6.000 prendas de vestir, de los 350 botes de leche, de los 2.000 kilos de alimentos y de las 40.000 pesetas que distribuimos a raíz de la semana de lluvias que hace 2 años azotó a Barcelona. Los pobres son evangelizados. Estos, con toda la fuerza de su espíritu, oran y alcanzan de Dios la luz que se niega a los altivos. Esta es nuestra parroquia y nuestras actividades. Ya ve usted, señor Moon, que es como el contraluz de lo que estamos acostumbrados a ver. San Pedro Claver, mártir de la caridad, inspira a los que le quieran imitar sirviendo a los necesitados.